El equipo de gobierno ha dado hoy la bienvenida a 12 de los beneficiarios del plan de inclusión social que impulsa la Junta de Andalucía, dirigido a ofrecer un empleo a las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. En total entrarán a trabajar de forma escalonada 42 personas durante 2 meses en las áreas de limpieza, jardinería y obras para mejorar las zonas más deterioradas del municipio. Son 42 personas. Para contratarla durante 2 meses, pero por la necesidad nuestra del ayuntamiento, de nuestro servicio, hemos considerado que vamos a hacer 4 tandas. Hoy es la firma de las 12 personas que han sido las primeras seleccionadas, que van a poder trabajar en las zonas más degradadas de nuestro municipio, Barriada de la Fuensanta, Julio Romero de Torres, y van a trabajar en conjunto con los servicios operativos en jardinería, limpieza viaria, obra en general. Desde el ayuntamiento han lamentado que la cuantía que ha recibido el consistorio de Coín en esta nueva convocatoria del plan de la Junta de Andalucía es de poco más de 90.000 euros, una cantidad inferior a la de los planes anteriores. La Junta de Andalucía este año nos ha destinado 90.000 euros, 90.156 euros, un poco menos que el año pasado, que nosotros también desde aquí decimos a la Junta que a veces mandan un poco más de dinero, y por el motivo de que estos 90.000 euros los tenemos que repartir, ha coincidido de que son 42 personas durante 2 meses, no podemos hacer otra cosa. Entonces, animar a estas personas que trabajen ahora estos 2 meses, que buena falta le hace.